Sean bienvenidos una vez más a la cocina de Chad y Truchín. Ya somos un equipo. Truchín y yo el día de hoy vamos a hacer unas chuletas. ¿Qué te parece, Truchín? Muy bien, vamos a ver. Manos a la obra, mi Truchín. Pero unas chuletas con carnita, ¿no? Así como con unas... A ver... Como con unas, Sí, mira, chuletas de cerdo, vientos. Disculpen el desastre, pero tenemos que grabar un programa uno tras otro, ¿va? Es por eso que Truchín y yo no nos da tiempo. Truchín, ¿qué haces ahí? Ponte... lávate las manos, Truchín. Si no... Se pone... Eso. Eso es todo, Truchín. ¡Sacúdete! Eso es todo. Venga, Truchín. Aquí te dejo. Mientras vas a cuidar las chuletas. Cierra el refri. Eso. Vas a cuidar las chuletas porque va a ser muy importante, mi amigo. Ven aquí. ¡Truchín! Eso, ahí quédate. No, ahí hay equipo que veas que anda. Esta vez, Truchín, vamos a poner el chingado timer. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Y... No, espera. Vamos a ponerle... Eso. Un minuto. Claro que sí. Venga. Cuando suene, Truchín, quédate ahí arriba conmigo. Me avisas, cabrón. Ahora vamos a preparar una salsita mexicana. Claro que sí. Tomamos unos tomates. Ahí lo ponemos. Necesitamos cebolla. La ponemos ahí. ¡Ay, cabrón! Mucha cebolla, maldita. Ajito. También, cómo no. Chiles rojos. Una salsita roja, salsita verde. Roja, para que quede con... ¡Ay, cabrón! Es una pinche... Que pique sabroso, porque si no... No es salsa. Necesitamos sal. ¡Ay, güey! Dejé abierto. Truchín, no me avisas, cabrón. Dejé abiertos, vamos a gastar pinche luz, a lo loco. Oye, si le prendemos, ¿qué te... ¿Qué te parece? ¡Pinche demonios! ¡Ah, Truchín! Me haces enojar, amigo. ¿Por qué no me avisaste que no prendí esta madre? Está, Truchín, quédate ahí. Sal. ¿Dónde carajos vi la sal? Aquí está. No la pude agarrar, pero ya lo logré, sí señor. Ups, vamos a tener que limpiar aquí, sujetos. Pero no se preocupen, el tío Chad está aquí para limpiar. Bueno, ahí está, la ponemos y limpiamos. La ponemos y limpiamos. ¿Por qué no limpias? A ver, ahí está, ya está. Aquí nada pasó, mis amigos. Mira, me meto por debajo, limpiando por debajo de la licuadora. Vámonos, ya está. Desde aquí latino, claro que sí. ¡Kobe! ¡Oh! ¡Tres puntos, señores! ¿Qué pasó, Truchín? ¿Estamos todo bien? A ver, esta madre. Venga, Truchín, vamos a voltearla. Eso, Truchín. Ya agarró buen colorcito. No, Truchín, no. O sea, ya la volvimos a voltear, Truchín. Ahora sí. Ah, está perfecto, Truch. Mi buen Truch. Ahí va. Ahí está, otro minutito, Dale otro minutito, mijo. Ah, vamos a hacer la salsita. Hasta lleva jitomate. Mira, ahí está nuestro sándwich. Quedó... Hermoso, se antoja, cabrón. Ahí va. ¿Puedo traerme esta madre? Ah, sí, mira. Vamos. Más fácil ponerla acá y echarle todo nuestro desmadre. Cebollita. Un ajo. Están apuntando. Porque esta salsa no la vuelvo a repetir, ¿eh? Esto es... De poquito. Nada más la hago una vez al año. Ponemos sal. Ah, eso mejor para sazonar al final. Necesitamos agüita para que espese. ¿Qué onda? ¿Ya está? A ver, no vi. Apenas van, mijo, apenas van.
Me presionas. Agua, eso. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más hay ahora? ¿Qué más hay? Zumito de limón. Zumito de limón. De lima, salsa de soya. Salsa de soya. No, pero ¿qué es esto? Vino blanco. Salsa de soya, cómo no. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Y vamos a traer el tazón de la salsuki. Vamos a uno de plástico, creo que cabe aquí. Vamos a ver. Cubo. Cuenco de plástico. No sé qué es cuenco, pero. ¡Ándalo! ¡No! Esto es para un... esto es para una botanota, maldita sea. A ver, vamos a dejar aquí. Aquí te dejo. Ahí está. Perfecto. Perfecto, pinche vacinica ahí. Ciérrale, mijo, vamos a. Eso, eso. Ahí estamos. Ahora vamos a agregar el agua. Y la salsuki. ¡Truchín! ¿Todo bien? Se están quemando, truchín, demonios. ¿Dónde está esa comunicación, mi amigo? Voy a cuidar la salsa. Voy a cuidar la salsa. ¡Oh, cabrón! ¡Truchín! ¿Dónde estás, mi amigo? ¡Oh, diablo! Perdón, perdón, truchín, perdón. ¿Quieres hacer trabajo de oficina, truchín? Porque veo, te veo cansado. ¿No? Vale, venga. Entonces, trabajar, trabajar. Venimos acá. Venimos por el agua. Y la... ¿No la podemos echar? ¡Ah, rayos, truchín! Dime que no se puede... Vamos por el platito. ¿Aquí había platitos también? No, no. Están hasta allá abajo. Me da hueva agacharme. Venga, venga, truchín. Vamos a preparar una rica salsa de chiles rojos. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está. Tengo miedo. Uf, uf, qué ver... ¡Ay, demonios! Hasta me sentí bien de ver. Se cayó un poquito, ¿verdad, truchín? Pero todo bien. Todo se respeta, nada más se limpia tranquilamente y nos vamos tranquilos, ¿no? Vamos a echarle un poquitito de salsa de soya. Eso, nada más poquito. Eso. Y ya está. Ya la salsa ya la tenemos, truchín. La ponemos aquí porque vamos a mojar esas pinches chuletas en la salsa. ¿Cómo no? Truchín. Cárgate de la salsa bien. ¡Oh! Y perdón, truchín. Caíste muy feo. Ahí está. ¡Oh, rayos! ¿Cuándo se cayó? ¡Oh, truchín! Con razón me estás advirtiendo, carnal. ¡Ah, rayos! Como aquí estamos en la cocina, nadie se da cuenta. Vamos a ver aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hasta te trabaste, hijo. Ahí está. Nope, no funciona eso, truchín. Necesitamos usar otros artilugios como estos. Mira, aquí una salsera, mijo. A ver, ven aquí. Eso. Eso, ya está. Vamos a lavarla. Porque aquí no se desperdicia comida. Está con agua calientita, mira. Eso, ahora fría. Para que amarre, ¿no? Las bacterias se mueran. De una pinche temperatura bien cabrona que les va a dar porque primero es caliente y después frío. Ya, se murieron las bacterias. Vamos a llevarlo tranquilamente hasta este lado. Donde vamos a ponerlo ahí. Todavía sobra un poquito del sándwich. Vamos a dejarlas ahí. Ya, tíralas, mijo. Tíralas. Tíralas. ¡Tíralas! Ahí está ya. Aquí ustedes van aquí. Eso. Y ahora vamos a la presentación, truchín, la presentación que es lo más importante. Un platote grande, tototote, venga. Eso. Ponemos la chuleta. Aquí está. Ah, rayos. Rayos, truchín. Esto es difícil. Ahí va. ¡Perfecto, truchín! Estamos haciendo de una manera. ¿Con qué acompañamos, Tony? ¿Qué te gusta? Una pinche. ¿Qué quieres? ¿Un pimiento? Perfecto, mi amigo, perfecto. Para darle un poquito de color al platillo. Ponlo aquí. Aquí lo corto, aquí. No necesitamos tablita, ¿no? Oye, ahí. Mira, la mitad.
mitad, a la mitad y a la mitad. Ahí está, perfecto. Perfectirijillo. Lo colocamos aquí. Uno. Eso ya está viendo gourmet, mi amigo, mi buen Truchín. Mira nada más. Nada más le echamos un... Uf. Tú ves esto en un chingado restaurante, deme dos, güey, de esta madre. Deme dos. Pongan otro chin. Le vaciamos tantito o se las dejamos ahí. A ver, poquita nada más para adornar. Eso, poquito nada más. Este ya se ve como el caldito. Ahí está, ya quedó. Ya quedó mi buen Truchín. Qué bonito, un queso. Ahí está. Venga, Truchín, vamos a presentar el plato para los comensales. Chingale, Truchín, está bien pinche sucio, cabrón. Te dije limpia, pero no. Uy. Ahí está Truchín. Limpiecito. Vamos a ver. Eso ahí se queda, no se ve en la foto. ¡Perfecto! ¡Mira nada más! Eso se puede llamarse gold. Truchín. Voy a ver cómo van nuestras redes sociales en lo que presento el plato. Exacto. Eso es todo. A trabajar, mi amigo. ¿Esto qué es? Ahorita vemos las recetas. Pero ahí está, mis amigos. Espero les haya gustado esta receta de chuletas con pimiento y queso. Ah, con salsa, eso sí, con salsa, son picantes, mis amigos. Si apuntan bien las recetas, o sea, es una muy buena comida mexicana, mis amigos. Nos vemos en el siguiente video de esta serie. Despídete, Truchín. Eso es todo, Truchín. Nos vemos en el siguiente video de la serie. Suscríbanse, denle like, comenten. Nos vemos. Bye.